Aita Santuaren amalurraren inguruko entziklikea Igasko Ekainaren 18 argitaratu zan. Ekiturtean zehar Bilboko Elisbarrutian ekin zeugari antolatu da laudato ziren arira. Taldeak osotu dira ekologia eta evangelioaren inguruan hausnartzeko. Erronka ekologikoaren inguruko gizai ardunaldiak beheratu dira. Gazteen arteko topak eta batzuetan gai hau jorratu da. Eta alkartasun zeinuan be, jainkoak guztionzat egindakoa eukizan kontutan. Zeinuaren bezperan, Rafael Diaz Salazar, soziologoak, kultura ekologikoa gazkutsatzeko giltzarri batzuk emone basan. Hablar de cambio ecosocial es plantear el tema de la transición al postcapitalismo ecologista y estar muy atentos a la nueva forma de reconfiguración del capitalismo como capitalismo verde y ecoeficiente. ¿Eh? Bien. También es muy importante en el cambio ecosocial una nueva cultura, una nueva cultura. El cambio ecosocial no es sólo un cambio que afecta a la política y a la economía. Y por eso el Papa habla con toda propiedad de la conversión ecológica. Una cultura ecológica basada en la autocontención, el límite, el cuidado y la frugalidad. La sabiduría eh, del Evangelio de Jesús de Nazaret tiene mucho que ver con la conversión ecológica, porque quien se acerca a la sabiduría del Evangelio de Jesús de Nazaret se construye con una forma de ser y estar en el mundo muy distinta a la de la antropología capitalista.